Fue una semana muy linda, acompañado de cuatro familias, dos nenas más de Carcarañá y ellas dos, y Lucía y Lara. Fue muy emotivo porque las nenas estaban felices, los papás, y tuvimos una semana muy emocionante. Llegar allá fue todo un logro, pero mucho mejor traer dos medallas acá. Sí, sí. No estaba, aunque siempre uno lo está esperando, no estaba en los planes porque, bueno, Lucía es una nena que salteó dos categorías. El año pasado había hecho la categoría C tercera y este año hicimos C primera. Y bueno, y ella no tenía experiencia en ningún campeonato nacional, así que de repente salteamos muchas categorías y bueno, lo pudo lograr. Lara es de Tortuga, se inició este año con nosotros y también salteó dos categorías y no tenían experiencia en un campeonato nacional. Y así todo, Superdomo en La Rioja era impactante el estadio, así que eso me imagino que también ellas, los nervios y todo, fue todo muy lindo. Fue todo muy lindo. Bueno, ¿cómo sigue ahora, después de estas dos medallas que se trajo aquí al club? ¿Cómo sigue el entrenamiento? ¿Cómo siguen los próximos torneos? Bueno, en la categoría C ellas ya finalizaron el año. Nos falta el sábado anterior al Festival de Patín. El sábado compiten las más chiquitas, Amparo, Martina y Zoe, que nos van a estar representando en Esportivo de las Parejas. Se realiza el tercer zonal de la categoría formativa. Y bueno, y en noviembre se realiza un campeonato en la Asociación Zona Oeste, como para iniciarse y probar categoría nueva para el 2020. Bueno, felicitaciones y bueno, a seguir trayendo medallas. Muchísimas gracias. Bueno, campeona nacional, contame un poquitito. Sí, estoy contenta de este logro. Bueno, la pasé muy bien, contenta. ¿Trajiste dos medallas? Un diploma por libre entre las 10 mejores de 20 y bueno, de 12, primera. Primera en figuras obligatorias. ¿El primer torneo nacional que lográs, que tenés este logro, esta medalla? Sí, es el primero. ¿Cuántos años tenés? 11. 11, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, además de seguir patinando? ¿Cuál es el próximo torneo para el año que viene? No sé qué categoría voy a hacer, pero es el primer zonal, no sé cuándo. ¿Cuánto tiempo estuviste ensayando y practicando para poder hacerlo? Un montón. Dos meses, por ahí. Hay que agradecerle siempre a la familia, a la profe. Bueno, en especial a mi profesora porque está siempre apoyándome y a mi familia porque sin ella no hubiese llegado a este lugar. Bueno, Lara, vos de la ciudad de Tortugas. Sí. Contame un poquito cuál fue tu experiencia. Fue mi primer nacional. Yo lo disfruté mucho porque estuve junto a mis amigas, mi profesora, mi familia que me acompaña. Y bueno, también hice nuevas amistades. Fue una experiencia única. Una experiencia única. Contanos cuál fue tu medalla, ¿por qué fue? Esta fue la especialidad escuela, que estuve entre 24 chicas, creo. Y bueno, estuve el cuarto puesto. Cuarto puesto. Sí. Y bueno, feliz entonces. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste, o sea, en preparar la coreografía que presentaste allá? Bueno, estuvimos desde la pretemporada haciendo los bailes, todo. Pero estuvimos mucho tiempo puliéndolo, dos meses más o menos, como dijo Lucía. Dos meses. Bueno, felicitaciones, a seguir practicando y a seguir preparándose. Gracias.